En Angol se realizó el Carnaval del Deporte, donde se reconocen a los deportistas y dirigentes destacados de la comuna. Fue José Cotelo Acevedo, portero de Malleco Unido, quien fue elegido por la hinchada mallequina a través del programa deportivo de nuestro medio, Pasión Roja, como uno de los más destacados del elenco mallequino. Estoy contento por el reconocimiento, pero sin duda que ya esa espinita clavada que no se logró el objetivo, siento que era para salvar la categoría. Trabajamos todo el año para lograr eso, no se pudo. Y bueno, como dicen, esperemos que ya el próximo año ya la institución logre el ascenso rápidamente a segunda división. Es una institución que debería estar en el fútbol profesional, pero realmente también hay que ser autocrítico, y la autocrítica tiene que venir de acá, de parte de nosotros, de los jugadores, que siento que gran parte de la responsabilidad de haber ascendido es de nosotros. Cotelo, bueno, un reconocimiento que te entrega la gente, ¿cierto? Que a través de un programa deportivo, ¿qué le podría decir a ellos? Como te digo, contento. La gente se ha portado un 7. Yo solo tengo palabras de agradecimiento para la gente de Angol. Yo, con tanto con mi familia, estamos muy contentos de haber estado acá por segunda oportunidad. Así que no, yo solo darle las gracias. Siempre en la calle se portaron un 7 conmigo y con mi familia, así que estoy muy agradecido de eso. Si las cosas se dan, ¿tú te quedas en Angol? Sí, como lo dije la primera vez que vine, estoy súper cómodo. Después, cuando vine la segunda vez, deseché muchas opciones por venir a Malleco, y si tengo que venir la tercera vez, no lo voy a dudar, porque es una ciudad que me acogió muy bien, que nos sentimos a gusto con mi señora y mi hija, así que me encantaría volver y espero que sea lo antes posible. ¿Hay ofertas ya, Cotelo? Sí, mi representante ya han preguntado, pero son cosas que todavía no están concretas, pero sí hay conversaciones, así que tranquilo, hay que esperar y ver qué pasa. El ex portero mallequino agradeció el cariño de la hinchada y no descarta continuar en la institución para volver a la división profesional con los Leones Rojos, que necesitan el apoyo de toda la provincia de Mallorca para poder enfrentar la próxima temporada.